Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye. Mi nombre es Javier Recabarren y recuerde que puede comunicarse con nosotros telefónicamente o vía Facebook a San Juan Construye. Puede buscarnos con el mismo nombre en el canal YouTube para ver los programas ya emitidos. Edición especial en conmemoración de los 72 años del departamento de Rawson. Por ello, llegamos hasta el municipio para charlar con el señor intendente Juan Carlos Gioja, que va a contarnos de las notables obras que ha marcado este departamento en este año. Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas: Super Cerámico, cerámicos, griferías, sanitarios, hidromasajes y amoblamientos. Mendoza 326 Sur, teléfono 424-3344, Rawson. La Casa del Vidrio, calidad, seriedad y garantía. Avenida Rioja 1080 Sur, teléfono 427-2286. Ruiz Solal de Rawson, todo para el hogar, la industria y el comercio. Mendoza 4331 Sur, teléfono 428-7575, Rawson. Alutec Carpintería de Aluminio. Mantenemos los precios del año 2013 para los planes Procrear. Avenida Rioja, 1060 Norte, teléfono 427-7066. Maderera Camilleri. Somos especialistas en vigas laminadas. Mendoza, 2118 Sur, teléfono 427-2274. Aberturas Gunela. Prestigio y calidad. Mendoza, 4265 Sur, teléfono 424-0964, Rawson. Dexa, distribuidora eléctrica de Caucete, Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del Este sanjuanino. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de San Juan. Troy Resource, Argentina. Mina Casposo, Calingasta, apoyando a la minería de San Juan. Legislatura Provincial de San Juan. Las siguientes empresas se suman a la celebración del 72º aniversario del departamento Rawson. Lobruno Estructuras, Sociedad Anónima. Obras de subsistemas cloacales. Se suma a la celebración del 72 aniversario del departamento de Rawson. Empresa Mayo SRL. Avenida Mendoza, 365 Sur, Rawson. América Mayorista. Le envío un cálido abrazo a todos los vecinos de Rawson en este nuevo aniversario. Alumetal Sociedad Anónima. El nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte Capital y General Mosconi, 2898 Sur, Rawson. Feliz día, Rawsinos. Feliz día, mi querido Rawson. Pablo García Nieto, diputado por y para Rawson. Rawson cumple 72 años y como todo aniversario llama a hacer una reflexión. Toda construcción institucional y de ciudad tiene que ver con la gente centralmente, quienes son lo que es el eje de la historia en los departamentos, en la sociedad y en los países, siempre la gente del pueblo. Y la verdad que en Rawson, en esta década en la cual ha venido gobernando Néstor Kirchner y José Luis y Cristina Fernández de Kirchner, ha sufrido un cambio en términos de infraestructura sustancial. Por decirte, en Rawson se han construido 28 barrios. En Rawson se han realizado
tres conectores muy importantes. Son tres conectores que han permitido vincular a Rawson con la capital fuertemente. Y si vos te fijas para el lado del sur, también se hizo en esta época prácticamente a nuevo toda la calle Mendoza, que va a vincular el departamento de Rawson con Pocito. Y para el lado del este, también se la ha vinculado fuertemente, haciéndose a nueva la calle 5 y la calle Progreso, la calle Putaendo, que todo eso tiene acceso para el lado de Santa Lucía, la calle General Hacha. Así que, bueno, como que se ha desarrollado un mecanismo vial de conexión y de vinculación con el resto de los departamentos que antes no existía. Hablábamos de la cuestión social, de la cantidad de barrios que se han construido. Lo que estamos haciendo es darle servicio a esos barrios, conectarlos con la ciudad. En materia social, en Rawson, en la década esta que estamos hablando, se han construido tres centros integradores comunitarios. Pero para que vos tengas una dimensión de un centro comunitario, cómo trabaja, nada más que en consulta por el servicio de kinesiología en el SIC de Villa Krause, anda entre 1.000 y 1.100 personas por mes. A eso tenés que sumarle el registro civil, tenés que sumarle todo lo que tiene que ver con el área de deporte que se hace ahí, con el área de cultura, tenés que sumarle la actividad de la farmacia, la actividad de los médicos, la actividad sociocultural, la actividad que se realiza de prestar el salón de usos múltiples a las distintas instituciones. Bueno, te quiero decir que son mecanismos o ámbitos de mucha participación, y que el Estado, a partir de generar infraestructura, como que mete la mano para promover el desarrollo. Aprovecho para decirte que compramos, a su vez, hubo un mecanismo de préstamo del Banco Nación para la promoción de la industria metal mecánica. Nosotros hicimos los trámites, conseguimos el préstamo y compramos 10 colectores nuevos, 10 camiones colectores nuevos. Para que vos tengas una idea, la municipalidad tenía 11 colectores, de los cuales cuando nosotros entramos habían 4 rotos. Así que funcionábamos con 7, por ahí 6 colectores y el resto camiones a caja abierta. Así que como que dimos vuelta a eso, actualmente andan alrededor de 15 colectores en la calle. La verdad que lo dimos vuelta y funcionamos bien. Acá al frente de la plaza había un espacio público, por supuesto, como todas las cosas que habían, estaba abandonado. Ahí hicimos el centro de convenciones. Rawson no tenía centro de convenciones. Aquí vos, para hacer una presentación, tenías que ir a la escuela guard, arreglar con la directora, sacar a los chicos y meterlos en el salón de acto. Bueno, ahí se hizo un centro de convenciones. La verdad que por ahí lo del centro de convenciones queda grande, lo cierto es que para nosotros no es muy útil, es un salón de usos múltiples, tiene un entrepiso, y bueno, como que lo usa el Estado, pero mucho lo usa la sociedad, la comunidad, lo usan los colegios para los pibes que juran la bandera, que se entregan la medalla de fin de año, se hacen actividades artísticas. La verdad que le ha venido muy bien al departamento en términos de desarrollo. Nosotros también en esta época hicimos una obra muy importante para el desarrollo de la cultura popular, que es la Biblioteca Popular Sur. Hay que irla a ver, para eso son cerca de 1.600 metros cuadrados entre las dos plantas, que eso sumado al teatro que estamos haciendo en la Escuela Hogar, que lo vamos a inaugurar ahora el 4 de septiembre para el Día de Rawson, sumado al Museo de Cielo Abierto que está sobre calle Mendoza. Te venís y vas a llegar a Mendoza y Superiora, a la Biblioteca Popular Sur, y sobre Superiora y hasta llegar a la vieja bodega,
hemos hecho un paseo muy bonito con murales, con la idea de hacer de todo ese tramo que hablábamos recién, un paseo cultural vinculado al turismo para promover el desarrollo. Perfil SRL, empresa constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. Sotile, estudio de arquitectura e ingeniería. Nuestro estudio es un todo integrado que con punto de partida y base en el hecho proyectual se complementa con otros apéndices que hacen posible que la obra de arquitectura sea como la concepción. Sotile, apostando al crecimiento de San Juan. Godoy 4290 Sur, esquina Boulevard Sarmiento, planta alta, teléfono 428-3178, Rawson. Antes, cuando las veredas estaban rotas, los vecinos, los niños no podíamos disfrutar porque estaban muy rotas. Cuando llovía, era todo un barro y no se podía andar, no se podía transitar. Algo que hacemos ahora es disfrutar la vereda. Somos eso, las ganas del gobierno y el pueblo de Caucete. Haciendo sueños, Caucete se siente. Rivadavia. Porque en Rivadavia mantenemos una firme política de reconstrucción vial. Hoy estamos pavimentando en Barrio Camus, Villa San Roque, Barrio Aramburu, Villa Los Lirios, junto a otras tareas de mejoras en la red vial. Para que sigamos construyendo del municipio nuestro hogar. Rivadavia, compromiso de todos. Ana María Intendenta.